auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Aquí estamos comenzando otra edición de nuestro programa. Título del tema de hoy, trasplante de médula ósea. ¿Y por qué lo elegimos en este mes de abril? Porque estamos recordando con mucha alegría que ya hace 10 años que en el país existe este registro nacional de donantes de médula ósea. Así que por eso lo elegimos especialmente, lo vamos a desarrollar y vamos a conocer, como en todos los programas, por supuesto, todo lo que sucede en Favaloro, en el país y en tantos lugares donde podemos recibir realmente ayuda de profesionales buenísimos. También vamos a trabajar, como siempre, en el tema de la prevención y seguimos recibiendo llamados, mensajes y todo lo que ustedes nos proponen. Comenzamos ahora con la cocina. Vamos a nuestra cocina saludable. Jerónimo Favaloro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, ¿vos? Ahí está con su gorro y todo. Bueno, siempre una mesa llena de buenos elementos. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a hacer un vegetal, salteado de vegetales. Sí, sí, qué bueno. Que lo que va a tener característica es jengibre y menta. Sí. ¿Sí? Ajá. Y almendra. Perfecto. Después eso va a tener un aderezo de yogur con perejil, ajo y pimiento. Bueno, y como siempre tenemos a la licenciada Gabriela Firpo, nutricionista. Bienvenida, hola, Gabriela, gracias. También. Gracias. Contanos un poquito qué pasa con todos estos productos. Bueno, elegimos este plato sobre todo porque incluye todos los alimentos van a ir cocidos. Porque para adaptarlo, digamos, al tema de hoy, que son pacientes trasplantados que pueden tener su inmunidad comprometida, es decir, que no pueden hacer frente a las bacterias que pueden estar presentes en los alimentos, elegimos cocinar, entonces los vegetales van a ir cocidos y los aderezos también. Por ejemplo, en este caso el jengibre y la menta, que además tienen propiedades antinauseosas. Sí. Es otra de las características que quizás después se van a explicar. Algunos de los síntomas que pueden presentar estos pacientes son sensación de náuseas que les lleva a comer menos. Claro. Entonces está bueno buscar preparaciones que se adapten a su condición para que no pierdan el estado nutricional, para que no bajen mucho de peso. Perfecto, Gabriela. Y bueno, también es muy importante las frutas secas, que también van a ir cocidas y que además aportan ciertos nutrientes que fortalecen también la inmunidad y que ayudan a la reparación de los tejidos, a la cicatrización de heridas, que sería el selenio y el zinc que tenemos, por ejemplo, en las almendras. Perfecto, bueno, ahí está. Clarísimo, vamos a compartir con ustedes ingredientes. Bueno, vamos a comenzar a presentarles quiénes son los profesionales que nos acompañan. El doctor Leonardo Feldman. Bienvenido, Leonardo. ¿Cómo estás? Hematólogo de Tandil. Me encantó. Me encantó porque hay una pequeña historia con el doctor Favaloro también. Contame qué pasó cuando tuviste que decirle, bueno, yo vivo en Tandil. Bueno, cuando yo venía a la fundación a hacerme cargo del servicio, le planteé a él que yo era de Tandil y que quería seguir atendiendo a mis pacientes en Tandil. Sí. Y él me dijo, bueno, fue por una de las cosas que lo llamo. Ay, qué genial. Claro, porque él siempre defendía muchísimo todo el trabajo en todo el país, no solamente en la capital federal, ¿no? Claro que sí. Bueno, y está la doctora Gladys Sá también, que es pediatra y es neonatóloga, con quien también, bienvenida al programa. Gracias. Vamos a desandar este camino del conocimiento, ¿no? Porque a veces los títulos, trasplante de médula ósea, son como, mucha gente ante el desconocimiento puede llegar a tener muchos interrogantes, ¿no es cierto? Tenemos un informe preparado, lo compartimos y nos metemos de lleno en el tema. El nombre más apropiado para denominar al trasplante de médula ósea es trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, CPH. Todo trasplante de CPH persigue uno de los siguientes objetivos: sustituir la médula ósea del paciente, por ser total o parcialmente defectuosa, insuficiente o maligna, por una normal, procedente de un donante sano, o permitir la administración de agentes antineoplásicos a dosis elevadas, evitando una depresión medular prolongada e irreversible mediante la administración de progenitores del propio paciente. La sustitución de la médula ósea se puede alcanzar mediante una quimioterapia intensiva más radioterapia corporal total o mediante una intensa inmunosupresión que impida el rechazo y facilite la sustitución de las células anómalas. Por su parte, la administración de agentes antineoplásicos es utilizada principalmente para enfermedades malignas y, en menor medida,
para resetear el sistema inmune. Existen tres tipos de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, según el origen de los progenitores, que pueden ser del propio paciente, trasplante autólogo, o de un donante sano, trasplante alogénico, según el tipo de donante, que podría ser hermano gemelo univitelino, trasplante singeneico, hermano histocompatible idéntico, otro familiar parcialmente compatible o un donante no emparentado, y según la fuente de los progenitores, que pueden ser de médula ósea, de sangre periférica o de sangre de cordón umbilical. Muy bien, doctor Feldman, nos metemos en el tema. ¿En qué situaciones, en qué diagnósticos es aconsejable un trasplante de médula ósea? ¿Ante qué enfermedad? Perfecto. Como estaba en el informe, sí, hay varios tipos de trasplantes. Entonces, dependiendo de la enfermedad de base y dependiendo de otras características, se decide qué trasplante es el apropiado para un paciente. En general se usan para enfermedades malignas, como dice ahí, o cuando existe alguna alteración en la función de la médula ósea. ¿Cuál es la función de la médula ósea? Es un órgano donde se producen los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Estas últimas sirven para la coagulación de la sangre. Cuando está reemplazado por un tejido maligno, como en el caso de las leucemias agudas, en algunos casos de leucemias agudas de mal pronóstico o cuando tienen recaídas, se utiliza el trasplante principalmente de un donante sano. Uh-huh. En otros casos en que está reemplazada o alterada la médula ósea por enfermedades malignas, se puede usar la médula del propio paciente una vez que este paciente se encuentra en remisión. Ese es el autólogo. Ajá. Del mismo paciente, o sea que el paciente desarrolla la enfermedad, remite y ahí entonces puede Es una remisión que teóricamente pueden persistir algunas células malignas. Entonces, claro, esas células malignas que posiblemente puedan ser resistentes, uh-huh, podrían responder o destruirse, para decirlo en otras palabras, utilizando altas dosis de quimio o radioterapia. ¿Qué se hace? Entonces se toma la médula del paciente, la médula ósea, en estos momentos no a través a veces de punciones, sino también podemos utilizar los progenitores llevándolo a la sangre periférica y tomando la sangre periférica, y el paciente se utiliza una máquina que se llama deféresis, se extrae la célula madre hematopoyética, o sea, la madre de todas esas células se la guarda. Uh-huh. Se dan altas dosis de quimioterapia y se la vuelve a infundir por vía endovenosa al paciente. Vamos a ver ahora en un informe quiénes pueden entonces ser donantes de médula ósea. La donación de células progenitoras hematopoyéticas es un acto voluntario, libre, gratuito y solidario, que consta de dos instancias, la inscripción y la donación. Para inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, hay que dirigirse al centro de donantes más cercano y donar una unidad de sangre. Tras un consentimiento informado, se tomará una pequeña muestra de la unidad de sangre donada para realizar el análisis del código genético. Los datos ingresan a la base informatizada del Registro Nacional, que a su vez integra una red internacional que agrupa más de 12 millones de donantes en todo el mundo. Si el código genético, HLA, resulta compatible con el de un paciente necesitado de trasplante en cualquier lugar del mundo, el donante recibirá un llamado del registro y, si reafirma su decisión de donar, se lo pondrá en contacto con un equipo médico para hacer efectiva la donación. El equipo médico evaluará su estado de salud y el donante deberá elegir el método de donación. Para ser donante se requiere estar sano, tener entre 18 y 55 años y pesar más de 50 kilos. La donación de células progenitoras hematopoyéticas posibilita que personas necesitadas de un trasplante se reintegren sanos a la sociedad. Donar células es salvar vidas. Estábamos compartiendo toda una cantidad de temas, ¿no? Aclarado, le preguntaba yo al doctor, cuando él habló de progenitores, yo dije, o progenitoras, en realidad pensé en los padres, pero no era eso exactamente, claro, ¿no? La famosa célula madre. Madre, claro. Que en este caso es la célula madre hematopoyética, o sea, uh-huh, la que crea el tejido de la sangre. Está bien. Eso es lo que trasplantamos, en uh-huh, realidad. Nosotros, ¿y quiénes son los, tienen que ser familiares directos? Claro, lo ideal, o sea,
El donante ideal es el donante que uno puede conseguir en el momento indicado para el paciente indicado. Indicado, claro. O sea, un 70% de pacientes necesitan un trasplante de médula y no tienen donante. Él es un hermano histoidéntico. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones. O buscar en un registro, a través del INCUCAI, que hace una búsqueda no solamente en el país, sino es internacional. Hay más de 54 registros a nivel internacional con unos 20 millones de donantes voluntarios. O sea que uno puede llegar a encontrar el donante no emparentado, totalmente idéntico. Y si el caso es urgente, podemos utilizar entonces alguno de los progenitores, ahí sí, padre o madre, porque se comparten con uno de ellos un haplotipo del gen, un gen de la madre y otra parte del padre, y si tiene hijos, también los hijos van a compartir un haplotipo con el paciente. Qué maravilla, ¿no? Entonces, todo lo que se puede hacer. Que podemos llegar a usar eso. La desventaja que tiene un cordón para el adulto es el número de células. Y por eso estamos realizando a veces doble cordón. Utilizamos dos cordones para conseguir el número de células suficiente para un adulto de mayor peso. Bueno, y ya que estamos hablando de trasplantes, vamos a conocer la historia de Juan Carlos López, trasplantado. Me llamo Juan Carlos López, vivo en Santiago del Estero. Hace 4 meses fui trasplantado aquí, trasplante renal. Ha cambiado, por supuesto, la calidad de vida de uno. Mía, por supuesto, es diferente. Yo tenía un tratamiento alternativo hasta que surgió que me podían trasplantar. Hace 4 meses que estoy trasplantado y gracias a Dios puedo hacer cualquier cosa. Teníamos mucho miedo con mi señora porque era algo desconocido, algo que no sabíamos de qué se trataba, hasta que, bueno, nos fueron explicando cómo eran las cosas y que no era nada del otro mundo, sino que era una cirugía más. Solamente que teníamos el riesgo de que el riñón no funcionara. Pero bueno, felizmente, a las 2 horas de estar trasplantado, el riñón empezó a funcionar como si siempre hubiese estado conmigo. Bueno, el apoyo de la familia es incondicional. Bueno, si mi señora no podía hacer, cualquiera de mis hijos se ofreció para hacerlo, así que el donante lo tenía de cualquier manera. Pero bueno, prefirieron que sea mi esposa porque éramos compatibles y por la misma edad, de que teníamos más o menos la misma edad, y bueno. Entonces surgió la posibilidad de que ella sea la donante. La verdad que nunca pensé que podríamos llegar a esto. Y bueno, es el amor de 33 años que estamos juntos. Así que es una sensación que a veces con palabras no se pueden describir. Bueno, qué fuerte, qué lindo, ¿no? Y aparte, Juan Carlos, si tu mujer fue tan generosa con vos, por algo habrá sido. También vos debes ser una muy buena persona para provocar ese gesto tan, tan divino. Bueno, estamos con la doctora Gladys Acke, ella es pediatra, neonatóloga, y vamos a hablar ahora del tema de trasplante de médula ósea en los niños, que es un tema que supongo que los padres deben tomar con bastante miedo, ¿no?, cuando es comunicado. ¿Qué pasa, Gladys? Contanos. En realidad, la responsabilidad de los padres, que es realmente bastante importante en esto, hay que quitarle quizás un miedo muy importante, que es, bueno, esto, que el trasplante no es una operación, no es una cirugía, así que los chicos están en un lugar, es como una transfusión, es sencilla, se hacen en el lugar donde están, junto a los padres muchas veces. Y la verdad que uno de los temores más grandes de los papás es qué va a pasar, no solamente durante, que bueno, durante uno está a cargo del cuidado de los chicos junto con los padres,
en la institución, sino qué va a pasar después, que es uno de los grandes temores de los papás, y esto le va a resolver gran parte de los problemas de los chicos. Y la verdad que uno a los padres le transmite un poco esta sensación de que, bueno, los chicos están en promedio entre 30 y 60 días internados, a veces menos, a veces más, pero ese es el promedio. En el caso de los chicos, ¿tienen que recibir trasplantes? ¿El trasplante tiene que ser también de un donante infantil? En realidad es como decía el doctor Feldman, la calidad de trasplante, o sea, el proveedor del trasplante puede ser algún grado, algún familiar, se estudian a los hermanos, sí, a los padres, y también dependiendo de la urgencia, como decía el doctor Feldman, uno tiene que recurrir a las distintas opciones que él muy bien explicó. Pero en realidad depende un poco de la patología también, pero en términos generales las opciones pueden ser la familia o el banco de, digamos, proveedor de médula o de sangre con células hematopoyéticas. Bueno, ¿sí? Lo que no pregunté en el trasplante de adultos, también el periodo de internación, ¿cuánto es? Es aproximadamente 25 a 30 días. Sí. Todo paciente pasa por tres periodos. El periodo de acondicionamiento, que es preparar la médula para recibir la donación, es el tiempo en que le das las drogas, la quimioterapia, la radioterapia. Luego pasa por un periodo en el cual desaparece toda la médula. O sea que hay que mantenerlo, ahí es donde actúa la doctora Sá. Claro. Y por eso estamos muy tranquilos. Y luego la etapa de recuperación, que es la recuperación de las células, los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos. Y luego, poco a poco, más o menos hasta el año, recuperan la inmunidad poco a poco. Bueno, y estamos hablando también de todo lo que tiene que ver con la difusión, en este caso del trasplante de médula ósea. Y en la Fundación Favaloro se trabaja muchísimo en la difusión y en la prevención de distinto tipo de enfermedades. Hubo también, hace pocos días, toda una presentación para la prevención del cáncer de colon. Hola, mi nombre es Andrea, estamos en el Colon Gigante, estamos acá para prevención de cáncer de colon. En el día de hoy nos proponemos, durante toda la semana en realidad, difundir a la población la importancia de lo que es la prevención del cáncer de colon. Tenemos aproximadamente que 11.000 argentinos por año se diagnostican cáncer de colon. Nos propusimos armar un colon gigante en el cual hay un recorrido audiovisual para informarle a la gente de la importancia y toda la información sobre el tubo digestivo y cómo se forman los pólipos, la forma de sacar los pólipos y prevenir el cáncer de colon. Gladys, quería preguntarte finalmente, ¿a partir de qué edad un chico puede recibir el trasplante o a partir de qué tiempo de vida? En realidad, a partir de los 6, nosotros tenemos un trasplantado de 12 meses, entre los 6 y los 12 meses preparamos un paciente con una inmunodeficiencia muy importante, que no hubiera podido sobrevivir si no se implantaban células madres con determinadas características inmunológicas que le posibilitaron salir del lugar donde estaba, porque estaba encerrado, no podía conectarse con el exterior. El más chiquitito que nosotros tenemos trasplantado es de 12 meses, pero hay reportes entre 6 y 12 meses. Así doctores, que... bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Compartimos ahora con ustedes la palabra autorizada del INCUCAI. Antes de la creación del registro, antes del 2003, si ustedes recuerdan, se realizaban grandes colectas de cientos de miles de dólares para que un paciente que requería un trasplante con donante no relacionado se vaya a trasplantar al exterior.
Era común juntar 200, 300 mil dólares para ir a trasplantarse a Estados Unidos, a Israel o a Francia, por ejemplo. Desde la creación del registro, todo paciente argentino se trasplanta en Argentina. No tiene que viajar más allá ni el paciente y un familiar que lo acompañaba al exterior. Lo que hacemos es traer las células de los donantes, de donde sean, aquí a Argentina y el trasplante se realiza en Argentina. Es decir, que esto creo que es uno de los beneficios más grandes que han tenido los pacientes, por un lado. Y por otro lado, lo tendrá cualquier paciente del mundo si logramos ofrecerle células de donantes nuestros. La progenitora hematopoyética o médula, como se lo llamaba anteriormente, radica más que nada en esto. Un donante de este tipo es una persona sana, viva. Uno siempre asocia el INCUCAE con muerte, con donante cadavérico y trasplante de órgano. Esto es el INCUCAE con donante vivo, sano, para una persona que está enferma, por ejemplo, que padece una leucemia, y que quizá con simplemente donar células que no le van a producir ningún efecto nocivo en su organismo, no le va a producir enfermedad. Una persona sana puede donar células para salvar la vida a una persona enferma. Eso creo que es la clave y creo que es lo que ansiamos todos, al menos los que trabajamos en este tema. Muy bien, bueno, ya estamos aquí con todo preparado. Qué lindo que quedaron todos los colores, Jerónimo, como siempre. Bueno, contanos, repasemos un poquito el plato preparado. Es un salteado con jengibre, almendras, menta, zanahorias, cebollas y zapallo. Perfecto. ¿Sí? Que lo acompaña un aderezo de queso crema, ¿sí? Que está salteado perejil y ajo agregado con... Y después le agregás al queso crema, entonces. Exactamente. Buenísimo. Y con un adornito todo completito. Bueno, Gabriela, contame entonces. Bueno, recordar un poquito el tema del periodo de inmunosupresión, que consuman estos pacientes alimentos todos cocidos, sobre todo, por ejemplo, si son carnes, que estén bien cocidos en el interior, que a su vez también se aseguren de consumir agua segura o agua potable y mantener la higiene de las manos y la higiene de la cocina y los utensilios para prevención de cualquier contaminación que pueda provenir de los alimentos. Eso deberíamos hacerlo siempre. Siempre, ¿no? Todos pero los esos días. Pacientes pero están mucho más susceptibles. En este caso, claro, hay entonces, que tener... cualquier pequeño germen se puede multiplicar en un alimento y a ellos les genera una complicación importante de diarreas, de fiebre, de internación. Claro. Y es mejor siempre prevenir ese tipo Me de Me impresiona cosas. También la utilización a veces de los trapos de cocina, ¿no? Eso, ese es otro tema importante. Que pasan con respecto de un a la elemento higiene, a otro, hay un montón se limpia de... a veces el piso el trapo, también, ¿no? Se trata de que se utilice lo menos posible. Sobre todo, por ejemplo, los repasadores que se usen un solo día y al otro día se cambien. Está. Y que se higienicen muy bien lo que se utiliza para limpiar. Perfecto. Los trapos rejilla, las esponjitas, porque a veces la misma esponja tiene cualquier cantidad de gérmenes, claro, más que las manos sucias o los es alimentos. Es cierto. Muchísimas gracias, a los dos. Vamos a compartir ahora un spot del Ministerio de Salud de la Nación con el tema que nos toca hoy en el programa. Todo surgió a raíz de donar sangre. El 21 de septiembre del 2008, me aparecieron o me encontré unos ganglios en el cuello. Justamente cuando te extraen sangre para donación, también te extraen una muestra y pasas a formar parte de un registro internacional de donantes de médula ósea. Me diagnosticaron leucemia bifoatípica. Desde ahí mi camino fue bastante duro. La decisión tiene que ser justamente esa, participar de un formulario, inscribirte, formar parte. Y desde ahí me tenía que trasplantar, porque esa era mi seguidora de vida, trasplantarme. Me llamaron a mi trabajo, estaba trabajando, un día común, normal. Y bueno, y hay que viajar, y ya está el donante. Bueno, y es argentino, y bueno, y ahí fue la felicidad. Realmente me preguntaron si mantenía mi decisión de ser donante, dije por supuesto que sí. Por ese motivo estoy con vida, porque sin él no hubiera podido... contarlo, como quien dice. Ya llevo 647 días del trasplante y estoy muy bien de salud. Justamente de eso se trata, y más en estos días, ser buena gente, ser buena persona, hacer algo bueno. www.emesal.gov.ar Muy bien, cuántas buenas cosas que compartimos en este programa. Decirles, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nos encontramos la semana que viene y decirles también que gracias a Mommy Living y a la gente de RCG Catering, que es delicioso todo lo que comparten con nosotros. Hasta la próxima y muchas gracias. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.